¿Cuánto me hubiera gustado poder hoy participar en este sexto simposio de tecnologías para acción social? Fíjense que solo esto, solo este título para mí ya vale mucho, porque todo lo estamos interpretando en clave económica siempre y nos olvidamos de que toda la economía no tiene más que un protagonista y un destinatario, que es la calidad de vida de los ciudadanos, que es el que cada ciudadano sea un ciudadano y no un súbdito, sea un ciudadano que pueda expresarse, que pueda participar, que pueda actuar. Por eso, ya les digo que acción social, qué bien. Pero a continuación dicen, para dar poder a la ciudadanía, empoderamiento a la ciudadanía. Perfecto. Esto es lo que durante siglos no hemos tenido los ciudadanos. Durante siglos hemos estado siempre a las órdenes de un poder que siempre ha sido masculino, lo digo para liberar desde este momento de toda responsabilidad a las mujeres. La aparición de las mujeres en el escenario del poder ha sido fugaz y anecdótico, pero estos pocos han mandado sobre los muchos y los muchos han llegado a ofrecer hasta su vida, hasta hace muy pocos años. Es decir, que el poder era todo y nosotros atemorizados, vasallos, confinados en espacios tanto intelectuales como territoriales muy limitados, nos hemos, pues toda nuestra vida, nos hemos dedicado a obedecer, y digo con cierto temor, los designios del poder. ¡Ah, qué maravilla que ahora se pueda hablar de empoderamiento de la ciudadanía! ¿Por qué? Y esto lo hablaba con Yolanda, lo he hablado también con Ana Barrero, que es la persona que hoy me representa a mí en este seminario. ¿Por qué? Pues porque me ha interesado desde hace mucho tiempo ver cómo podíamos fortalecer la democracia. La democracia se basa en unos principios, éticos, que están perfectamente establecidos en algunos documentos, como la Constitución de la UNESCO, que son muy sencillos. Son la justicia, la libertad, la igual dignidad de todos los seres humanos, que es el fundamento de los derechos humanos, y la solidaridad, solidaridad intelectual y moral. Pues bien, esto es tal como se había diseñado. Guiados por estos principios, nosotros tendríamos un gran poder ciudadano. Hasta tal punto, que yo no me canso de repetirlo, la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo, nosotros los pueblos. No habla de nosotros los estados o los gobiernos, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a nuestros hijos el horror de la guerra. Fíjense que parte de la base de que los ciudadanos tendrían el poder para ser ellos los que adoptaban estas resoluciones y estas decisiones de evitar la guerra y crear un mundo de paz, un mundo donde toda igual dignidad, igual acceso, igual oportunidad fuera respetado. No fue así. No fue así. Inmediatamente los países más poderosos de la Tierra, capitaneados por los Estados Unidos, dijeron que mejor que las Naciones Unidas era que hubieran unos pequeños grupos, G7, G8, son grupos plutocráticos, puesto que son grupos de los países más ricos, y cambiaron la cooperación por explotación, y cambiaron la acción social por una economía basada en la especulación, en la deslocalización, en la guerra. Ahora todo eso, por fin gracias a esta tecnología, por fin gracias a estos medios de comunicación que nos permiten participar de forma no presencial. Gracias a todo esto, estamos ya a punto de este nuevo comienzo del poder ciudadano, nuevo comienzo de nosotros los pueblos. Ahora sí que podremos decir que son los pueblos los que toman las decisiones. Lo hemos visto en Irán, con estas mujeres, en un sistema teocrático, capaces de llegar a la gente a través del ciberespacio. Lo hemos visto en China, lo hemos visto especialmente en Túnez, en Egipto.
¡Qué maravilla! Pero esto no se para aquí. Ahora vendrá la marea. Ahora será cuando nosotros también, nosotros, y que lo sepan muy bien los líderes occidentales, tantas veces queriendo todavía gobernar el mundo a través de 5, 6 o 7 países, que lo sepan muy bien, que ahora ya seremos todos los pueblos. Ya será la ciudadanía con poder la que conducirá esta gobernanza mundial, que permitirá seguramente que un día no lejano, digamos, el siglo XXI ha sido el siglo de la gente, gracias a esta tecnología de acción social.